Entonces, por la ausencia de luz, se fue las plantas, luego los herbívoros, luego los carnívoros, y solo sobrevivieron los animales pequeñitos, los chiquititos, los que necesitaban poco para comer, los que si encontraban un poquito de planta sobrevivían. Y es así como los mamíferos sobrevivieron a la extinción global después del impacto del asteroide. Los dinosaurios, como requerían comer hartas cantidades, porque eran animales inmensos, pues fueron los que se extinguieron. Si ese asteroide no hubiera levantado polvo, solamente hubiera sido explosión y ya, es muy posible que los dinosaurios siguieran acá en el planeta y nosotros no. Pero como ese golpe del asteroide, aparte de hacer una explosión, movimientos telúricos y pues explosiones volcánicas, levantó el polvo, las cenizas, pues tapó la luz y se extinguieron. Y gracias a ello estamos aquí en la clase de biología hablando pues de los que se han extinto. Agradecer entonces al polvo y a las cenizas por cubrir los dinosaurios. Por otro lado, vamos ahora a hablar del siguiente caso. Aquí me faltó añadir algo. Añádele tú, vamos a apuntar algo más. Casi se me va. Otro factor junto con la luz es la temperatura. ¿Okay? La temperatura también es un factor abiótico. ¿Okay? Entonces, todos estos son factores que van a afectar a los componentes bióticos de una u otra forma. Ahora, vamos al siguiente punto. Aquí apuntamos el primero de los varios elementos abióticos que teníamos. Lo apuntas también. Y aquí encontramos al suelo. Al suelo. Tal como nos dice aquí, el suelo es la capa más externa de la litósfera. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de la Tierra, podemos separarla en tres capas. Esto es un poco de lo que es geografía, pero hay que comentarlo. Litósfera, hidrósfera y atmósfera. Lo que es la litósfera refiere a lo que es la Tierra, lo que es la hidrósfera a los mares y la atmósfera a los aires en general. Por lo pronto, lo que nos interesa es hablar del suelo. El suelo nos dice la parte superior de la capa litósfera, de la cual es la base, nos señala aquí, para el crecimiento vegetal, para las poderosísimas plantas, ¿no? Y en este suelo vamos a encontrar diferentes cosas. Número uno, la grava, o sea, piedrecillas, ¿no? Piedrecitas, algunas areniscas, la arena también presente, la arcilla, hay suelos un poco más arcillosos que otros. Y principalmente materia orgánica en descomposición. ¿Okay? Entonces ahí tenemos los componentes para lo que es el suelo, que ya te digo yo otra vez que es la capa más externa, lo que está encima. Debajo ya tenemos otras capas más, pero que no son de interés para la biología. Para lo que es la biología, lo que nos interesa es la capa de encimita de lo que es la litósfera, lo que está arribita, que es la grava, arena, arcilla y materia orgánica en descomposición. Ahora, comentarte que la materia orgánica en descomposición es, pues, vital para los nuevos organismos. Cuando usualmente, pues, muere un ser vivo, ponte que, pues, se mueren caballitos en la selva, suponte, ese caballito, pues, cae en el suelo y con el tiempo empieza a descomponerse, ¿no? Es normal. Y sus nutrientes pasarán hacia el suelo. Es como dice aquel dicho, ¿no? De la tierra vienes y a la tierra vas, ¿no? Justamente eso también pasa contigo, ¿no? Un día has de morir. De acá, pues, unos 80 años, ¿no? Supongo yo. Si es que tienes una vida plena. Y entonces te enterrarán, ¿no? Y volverás a la tierra. Volverás a la tierra. Donde serás nutriente, quizás, de otros organismos. Pero por lo pronto, ahí tenemos anotado esto de aquí. El suelo, capa más externa de la litosfera. Recordarlo. Bien, tenido eso, vamos a la siguiente parte. Recuerda que hay que ser un poco ágil a la hora de copiar. Si no, pues dejas un espacio. Si te atrasas, te dejo un espacio que el PDF siempre estará presente en tu cubículo. Esto no lo copias, esto no, solamente quiero que lo atiendas. El suelo, según algunos estudiosos, según algunas bibliografías, se puede separar
Si bien es cierto, estos son sus componentes, algunas bibliografías lo ponen en escalas, ¿no? Las escalas propiamente son el horizonte O, el horizonte A, el horizonte B, horizonte C y horizonte D. Con esto no me refiero a las manzanas que están por tu casa, no, no me refiero pues a la asociación horizonte, las DALES, no, no, me estoy refiriendo pues a los niveles del suelo. Entonces, aquí en el nivel O, o en el horizonte O, es la capa más externa de lo externo, ¿ok? Y aquí encontramos usualmente las plantitas. En la capa A, o en el horizonte A, encontramos una zona de descomposición, ¿no? Animales que se están descomponiendo, restos orgánicos, entre otras cosas. En la zona B, la zona C y la zona D, es un poco más relacionado con las arcillas, con las piedrecillas. E incluso en la zona D ya es roca, lo que se llama literalmente roca. O sea, tú vas picando, 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 y por acá encontrarás tierrita, ¿no? Lo que tú llamas tierra es justamente el suelo. Pero si tú sigues picando, picas y picas y picas, llegas a un punto en que ya no es tanto tierra, ¿no? Ya no es tanto como polvo, sino que es algo más duro, justamente porque la roca madre. En la antigüedad, yo te hablo pues hace miles y millones de años, pues la superficie terrestre era únicamente tierra, bueno, piedra madre, roca madre, era duro. Con el tiempo, cuando los organismos fueron yendo hacia lo que es la superficie terrestre, lentamente fueron atacando esta roca madre hasta ir formando los diferentes horizontes, ¿no? Hasta que se formó esto. Bien, dicho esto, ya con el libro comentaremos un poco más a fondo este mundo. Hay otras características presentes en el suelo. Todo suelo tiene estas características, ¿no? Tiene lo que se llama una salinidad, hay suelos más salados que otros, una humedad, solamente lo comentamos, no lo notes, un nivel de pH y una composición. El pH va de la mano con la composición. La composición puede ser rica en nutrientes, como puede ser nitratos o fosfatos, o puede ser rica en sales, ¿no? Teniendo una elevada salinidad. Dependerá de eso qué cosa, si es tierra fértil o no, ¿okay? Si es tierra fértil o no. Vamos al siguiente punto, aquí notamos el agua. El agua, aquí sí lo copiamos también, viene a ser para nosotros uno de esos componentes que te he dicho yo, muy importante, ¿no? Todas las sociedades humanas, todas, buscan estar cerca de una fuente de agua. Específicamente, un agua dulce. Entonces, el agua, como dice aquí, constituye la hidrosfera, ¿no? Es importante para el planeta porque, por un punto de vista, va a almacenar calor. Y para los organismos vivos es importante también porque es una biomolécula fundamental. Ahora, el agua puede ser de tres tipos, ¿no? Refiriéndonos al punto de vista ecológico, el agua puede ser agua marina, no me refiero a la cumbia, no es ese grupo, me refiero al agua pues que está en los mares, ¿no? La cual se caracteriza por tener muchas sales. Por otra parte, está el agua dulce. No es dulce porque tenga azúcar, sino más bien se le dice así porque los niveles de sal son muy bajos. Y luego tenemos el agua salobre. El agua salobre es un agua, pues, ni tan salada, pero tampoco es muy ausente de la sal. Entonces, es agua salobre. ¿Cuál es la que nosotros usamos para poder consumir? El agua dulce. Es el agua que más se usa en los ecosistemas terrestres. Cuando hablamos de ecosistemas marinos, ahí abunda más bien el agua marina. Los organismos se adaptan mucho al tipo de agua, ¿no? Hay peces que solo pueden vivir en el mar por la salinidad, pero hay otros peces que solo pueden vivir en el río. Un ejemplo de los peces que solo pueden vivir en el río, pues pueden ser las truchas. ¿Has comido tú alguna vez una trucha? Ya, esa truchita solamente vive en aguas dulces. Tú llevas tu trucha al mar y la mataste, ¿no? Suponte que tú un día tienes tu trucha y dices, ah, no, qué pena, me da pena comer mi truchita. La llevo al mar mejor para que viva, ¿no? Si la tiras al mar,
Bueno, trucha se muere, ¿ok? Entonces, si algún día quieres dártela de ecologista y liberar truchas, pues no las mandes al mar, porque las vas a matar, déjalas en el río. Y viceversa, ¿no? Si tú tienes tu pececito de agua dulce y quieres liberarlo, ¿no? No lo liberes en agua salada, lo vas a matar. Bien, entonces tienes la poderosísima agua. Dicho esto, ahora vamos a la siguiente zona. Espero que lo has anotado, tampoco te demora tanto. La luz solar, ¿lo copiamos? También lo copias, también lo copias. La luz solar, ya te dije, es un importante, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque constituye una fuente de energía, ¿ok? Es necesario para las plantas. Entonces, acá anotamos, constituye una fuente importante de energía. Además, establece la distribución y conducta de los seres vivos, ¿no? La luz va a demarcar cuándo los organismos duermen y cuándo los organismos están despiertos, ¿no? Mayormente, no digo todos, mayormente, los animales se mantienen en actividad durante el día. Y durante la noche entran en una etapa de reposo, ¿no? Una etapa de sueño. Algunos, como los murciélagos, como los búhos, es a la inversa, ¿no? Que pues están adaptados más bien para moverse en la noche y en el día pues estar tranquilitos durmiendo. Ahora, comentarte algo sobre los búhos y sobre las lechuzas. Los búhos y las lechuzas, como están adaptados a un entorno nocturno, sus ojos son muy sensibles. Cuando tú vayas de repente quizás a un pues zoológico, cuando se reabran los zoológicos, te pido encarecidamente de que, por favor, le tomes fotos sin flash al búho, ¿ok? El búho, las lechuzas, sus ojos son muy sensibles. Tan sensibles que, pues, de día no deberían estar despiertos, deberían estar durmiendo para de noche cazar. Sin embargo, en los zoológicos, dado las condiciones que tienen de vida, posiblemente lo encuentres tú despierto. Pero yo te pido encarecidamente que a esos animalitos nocturnos no le tomes fotos con flash. Le estás haciendo daño a sus ojos. Tómale fotos sin flash y ya. Si es que le quieres tomar foto, ¿no? Si no, pues mucho mejor, ¿no? Si no le molestas al búho, déjalo dormir. Déjalo tranquilo al búho y la lechuza. Si no, le haces daño. Le haces daño y pues eso no es bueno. Bien, segunda cuestión. La luz también es importante porque va a estimular, como dice aquí, cambios estacionales, ¿no? La poca presencia de luz en el invierno y el otoño o la buena presencia de luz en la primavera y el verano pues va a favorecer que algunas plantas empiecen a florear, lancen sus flores por aquí y por allá. En otros casos, en el caso de las aves, van a llevarlas a que cambien su plumaje, ¿no? Las aves cambian sus plumas, así como tú cambias tu cabello de cuando en cuando. Por eso es que tu cabello a veces se cae, porque es normal, se regenera, no hay problema. Y pues también va a establecer lo que es el desove de los peces, ¿no? Para que los peces se puedan reproducir, pues van a desovar en temporadas específicas. Los animalitos, ten en cuenta, a diferencia de lo que son los seres humanos que se reproducen en cada mes del año, en cada semana del año, en cada día del año, en cada segundo, pues no es lo mismo, ¿no? Los animalitos tienen sus temporadas para reproducirse, ¿no? Temporadas de lunamiento de la hembra, que van siempre de la mano con los ciclos de la luz y los ciclos lunares. Por eso es que cuando tu perrito o tu perrita, pues, está en celo, se dice está lunada, ¿no? Justamente porque se asocia la reproducción animal con los ciclos de la luna menguante, la luna creciente, entre otras cosas más. Pero, en fin, ahí tenemos a la luz. Ya sabes qué pasa si no hay luz, ¿no? Te pasaría lo mismo que los dinosaurios. Vamos ahora al clima. ¿También lo copias? También lo copias. El clima es un factor, pues, que va a determinar ciertas condiciones que ahorita te voy a explicar. Ahora, antes de ver qué importancia tiene, vamos a ver qué es. El clima, dice, es el conjunto de condiciones medias de tiempo en un lugar durante un periodo largo del tiempo. O sea, son pues las condiciones que tienes en el ambiente, ¿no? Puede ser un clima frío,
un clima cálido, un clima temperado, depende, pues. ¿Y de qué depende? De tres factores. Latitud. ¿A qué me refiero con latitud? A la ubicación, pues, en el planeta, ¿no? Te encuentras en el polo norte, te encuentras en el polo sur, tal vez te encuentras en la zona meridional del planeta, o te encuentras un poquito más abajo, en los trópicos de Cáncer o de Capricornio. A eso me refiero con latitud. Con el relieve, me refiero, pues, los accidentes geográficos que ya te dije, ¿no? Si es un valle, si es, pues, una montaña, un cerro. Y por altitud me refiero a qué tan alto respecto al nivel del mar te encuentras. Esas tres cosas van a determinar tu clima. En el caso de nuestro país, nuestro hermoso Perú, viva la patria, 200 años del bicentenario, pues nuestro país tiene un montón de climas. Ahora, ¿por qué tenemos un montón de climas? Verás, nuestro país no es tan grande como Rusia, ¿ya? Así que, pues, en lo que es la variación de latitud, nosotros nos encontramos por aquí, cerca de lo que es la zona de ecuatorial y la zona del trópico de Capricornio. Más o menos en esta zona estamos nosotros, que se supone que es una zona cálida. Observa tú, esta zona media del planeta es cálida. Sin embargo, la parte cálida, ¿dónde la encuentras tú a mayor detalle? En la selva. Pero si tú te vas a la sierra, a Ancash, a Ayacucho, nuestro alto Ande, ¿qué sucede? ¿Hace calor? No, hace frío muchas veces. ¿Y por qué hace frío? Si se supone que nuestra zona es caliente, profesor, ¿por qué hace frío? No lo entiendo. Verás, en la sierra hace frío por la altitud. La altitud de la sierra, sumado al relieve de la sierra, hace que lo que debería ser un clima cálido se vuelva un clima frío. Sin embargo, si tú alguna vez has ido a lo que es la sierra en verano, ahí verificas justamente la parte cálida, ¿no? Porque sí es bien caluroso el verano, pues, de la sierra. Entonces, los climas dependen de estos tres factores: altitud, relieve y latitud, los tres. En el caso del África, vamos a comentar, el África, pues, no tiene muchos accidentes geográficos. Usualmente son planitas las zonas, plano, plano, plano. Y, pues, tiene la presencia, pues, de desiertos, ¿no? Justamente porque ahí no hay zonas con altitud, no hay mucho relieve que comentar. Y ahí, pues, encontramos al desierto más grande del mundo. ¿Cuál es? ¿Conoces el nombre? ¿El desierto más grande del mundo? ¿En el África? ¿Te suena? ¿No? Sahara. Sahara. El Sahara, ¿no? El Sahara es el desierto que está justamente en el África. ¿Y tiene sentido de que sea desierto? Sí, ¿no? Tiene sentido porque su latitud es justamente la de una zona cálida, su relieve casi no hay, y la altitud tampoco casi no hay, ¿no? Por eso es justamente que el África es una zona muy calurosa, ¿no? Y en el caso de lo que es América, también tenemos zonas muy calurosas, pero nosotros tenemos un relieve más demarcado, ¿no? Por eso la variedad de climas, ¿no? Por eso la variedad de climas. Pero ya sabes, ¿no? Los climas en el Perú, que son varios, se deben no solo a la latitud, sino a su variedad de relieves y variedad de pisos altitudinales. Por otra parte, en lo que son las zonas de los extremos del planeta, están las zonas frías, ¿no? Justamente ahí encontramos al polo norte y al polo sur. Y en la parte ya entre los polos y los trópicos, hay una zona media, ¿no? Que también suele ser una zona templada, ni tan calurosa, ni tan friolenta, respecto a la latitud. Algo más que señalar aquí es que, pues, los organismos vivos que se han adaptado a la zona media, pues tenemos nosotros una pigmentación de la piel un poco más oscura, ¿ok? Justamente porque recibimos, por así decir, más luz, más calor. Nuestra piel se adaptó con una tonalidad un poco más oscura. Mientras que los que están en las partes de los polos más cercanos, pues su piel es un poco más tornado a una tonalidad clara.
Es por eso que la gente, pues, europea, los gringos, tienen esa tonalidad bien clarita, ¿no? Justamente porque su zona es más fría. Mientras que nosotros, la gente, pues, latina, latina de corazón, saludo a la raza, pues, tenemos una tonalidad un poquito más oscurita, ¿no? Un poco más trigueña, y en el África un poco más oscura, ¿no? Justamente por los niveles de calor. Dicho esto, vamos al siguiente caso, la tolerancia ambiental. Bien, lo comentábamos aquí atrás, cuando hablábamos del agua, había agua pues dulce, marina y salobre, ¿no? Respecto a ello, pues los organismos se irán adaptando, ¿no? Respecto al factor de salinidad, entonces, tenemos dos cosas. Anotamos aquí, tolerancia ambiental a la salinidad. Si el animal tiene una amplia tolerancia a las aguas saladas, pues, o a los cambios, será un animal eurialino, ¿ok? Animal eurialino con amplia tolerancia a los cambios de salinidad. Mientras que si es poco tolerante, será estenoalino. Te explico más o menos de qué va esto de euro y esteno. Este pez, como el salmón, es un pez que tiene una alta tolerancia a la salinidad. ¿Qué quiere decir? Que este pececito puede vivir en el mar y puede vivir en los ríos y no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque está adaptado justamente para ambos casos, ¿no? Tiene una amplia tolerancia. Podré vivir, te repito, ya sea en los mares o ya sea en los ríos. Pero el otro animalito, este pez dorado, no. Este pez dorado o vive en el mar o vive en el río. No puede estar en cualquiera de los dos porque no resiste los cambios de salinidad. Entonces, un animal que tenga buena tolerancia al cambio de salinidad puede vivir en cualquier entorno, agua salada, salobre o dulce. Pero un pececito que tenga baja tolerancia, no, solamente podrá vivir o en un entorno salado o en un entorno dulce, uno de los dos, pero jamás los dos a la vez, a diferencia del eurialino. Ahora, sobre el salmón te puedo comentar algo interesante, y es que el salmón inicia su vida en un río, crece en un río, y luego va hacia el mar. Va hacia el mar, sigue su vida, y en la parte final de su existencia, regresa al mismo río en el que nació, para reproducirse y finalmente morir. Es toda una aventura esto, ¿eh? Toda una aventura. Estoy pensando si dejarte un video del salmón o no. Sí que lo pienso. No he dicho que sí, he dicho que no todavía. La gente me dice, no, profe, no, dice no. Sí, profe, no. Vas aprendiendo cerca del salmón. ¿Tip que no. ¿O la mariposa monarca? No. Bueno. Es el salmón. No, el salmón. Profesor, que sí. Sea cortito el video. Sí, profesor, 10 pero segundos. Listo. Lo necesitamos. Un minuto. No, larguísimo. Bueno, pronto les dejaré ver una serie de ecológica entonces. No te preocupes. Por Netflix va a dar la serie. Vamos a la siguiente. Netflix. Tengo Netflix, ¿no? Podemos ver Netflix, ¿no? Tengo Netflix, tengo Amazon, tengo Disney. HBO. No ponga, profesor, hay que ver la historia de los peces. Ponga todo. Vamos a la siguiente parte, de que se me enfoquen en los documentales. La temperatura. A ver, la tolerancia a la temperatura, ¿cómo va? Si el animal tiene una buena tolerancia al cambio de temperatura, se le llama animal euritermo. ¿Copiamos? Sí, copiamos también. El euritermo es un animalito con buena tolerancia a los cambios de temperatura. Estos animales pueden vivir en temperaturas frías y en temperaturas calientes. Un ejemplo es el amigo camello. El amigo camello durante el día soporta las temperaturas de 50 grados, 40 grados del cruel desierto. Pero en la noche, aunque te suene un poco raro,
Un desierto, su temperatura es fría, muy fría, cayendo incluso a los 0 grados centígrados o menos 10 grados centígrados. En ese entorno, el amigo camello soporta el frío, soporta el frío. O sea, de lo caliente en el día va a lo frío en la noche. Es más o menos lo que pasa también en la sierra, ¿no? Si tú alguna vez has ido a la sierra en verano, de día también hace calor, ¿no? Pero de noche hace mucho frío. Un ejemplo, sin que te vayas muy lejos de Lima, es Huancayo, ¿no? Huancayo, que está a unas 5 o 6 horas de Lima, pues básicamente en sus veranos, pues de día es caluroso, quema como no te imaginas, y de noche es frío, ¿no? Lo mismo le pasa al amigo camellito, ¿no? El camello en su desierto, de día es caluroso y de noche es friolento, pero como él es un animal euritermo, no le pasa nada. Pero otros animalitos son un poco delicaditos, ¿no? Suavecitos, que tú le cambias la temperatura y ya se murió el animalito, ya se murió. Es por eso cuando tú tienes tu pez de mascota, ese animal es muy sensible, ¿no? Tú no le cambias el agua, se muere, ¿no? Porque justamente el agua se contaminó, se quitó nutrientes. Que le calientas un poco el agua, también se murió el pez, ¿no? No aguanta nada ese animal. Entonces, justamente es porque es un animal estenotermo, que si está adaptado a una vida calurosa, tú le pones a una vida fría y se muere. Y viceversa, ¿no? Si el animal está adaptado a una vida fría y le cambias al caluroso, también se muere. Pues alto ahí el caso con los animales sensibles, ¿no? En este notar. Ejemplo, tienes tu pez plateadito. ¿Alguna vez tenía un pez de mascota? Ahora ya no. Nunca. ¿Sí? Siempre pedí, pero nunca. Ya va a tener tenido. El pez es muy sensible, ¿no? Tu pez dorado, tu pez plateado es sensible. ¿Tienes más sal? Lo mataste, ¿no? ¿Tiene más temperatura? Lo mataste, ¿no? No es como tu cabello, ¿no? Tu cabello lo pones caliente, vive. Lo enfrías, vive. Pero el pez no, es sensible, ¿no? No le das de comer, muere, ¿no? Muere. Ahora, ¿cómo te das cuenta que el pez se murió? Porque flota hacia arriba, ¿no? Se pone de cabeza. Se pone de cabecita. Tú dices, oh, qué raro, mi pez está haciendo acrobacias, ¿no? No, tu pez ya se murió, ¿no? No es que esté haciendo acrobacias, ya, ahí quedó, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los pececillos. Ahora, si vas a tener un pez, es recomendable que tengas una pecera adecuada, ¿no? Que constantemente haga un flujo de agua, lo alimentes y todo ello. Si no, el pececito se muere. Estás viendo que, pues, ese pececito no dura, no aguanta. Vamos a hacer el siguiente caso. Condiciones extremas. Sí, sí, sí. Los organismos en nuestro planeta Tierra... Algunos viven como tú, en una vida tranquila, lo vas anotando también. En una vida pues sin condiciones extremas, sin calor, sin mucho frío, tranquilo, feliz de la vida. Pero otros organismos la tienen difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque van a vivir en climas pues muy secos, otros muy húmedos, entre otras especies, ¿no? Entonces, respecto a la humedad, tenemos a lo que son las tropofitas, xerofitas, hidrofitas e higrofitas. Aunque ahora que lo estoy pensando... No, detente, mejor no lo copies. mejor no. Entendido. Solamente lo voy a comentar rápidamente. Lo comento, mejor detente. Solamente lo comentamos, ¿ya? Entonces, frente a la humedad, porque es un montón, te vas a demorar. Entonces, frente a la humedad, tenemos estas diferentes clasificaciones. Algunos, te digo, adaptados a lo que son climas secos, como por ejemplo los cactus, ¿no? Tú te preguntas por qué los cactus tienen espinas. Ya, las espinas son justamente para evitar perder agua y también como defensa. Otros, por ejemplo, se adaptan a lo que son tiempos de sequedad almacenando energía. ¿Ok? Las plantas, así como tú almacenas grasa para tiempos futuros, pues también almacenan ellos lo que son almidón. El almidón lo van a recolectar en lo que son las raíces, en lo que son algunos tallos. Bueno, por otra parte, condiciones extremas a la salinidad, pues las plantas adaptadas, hablo de plantas, ya no hablo de animales, hablo de plantas
adaptadas pues a un entorno muy salado, serán llamadas halófitas, y las que sean plantas adaptadas a poca salinidad serán glucófitas. No lo notamos, solamente lo comento. Planta halófita, planta glucófita. Halófita, que le gusta el entorno salado. Glucófita, de poco entorno salado. Otra condición extrema es respecto a la iluminación. Las plantas que requieren mucha luz, como los árboles, son denominadas fotófilas. Ahora, el prefijo fila o el prefijo filo es siempre afinidad, ¿ok? Afinidad, cariño, amor, lo que fuera. En este caso, cuando hablamos de fotófilas, es porque las plantas tienen una afinidad con la luz, ¿no? Y requieren mucha luz. En contraposición están las esciófilas. Las esciófilas son plantas que requieren poca luz, y se caracterizan porque sus hojas son más anchas. Entonces, si tú tienes una plantita donde sus hojas son inmensas, son posiblemente esciófilas. Seguimos comentando aquí, frente a lo que es la temperatura, las plantas, aquí es bacterias, ¿no? Aquí es bacterias. Las bacterias pueden ser criófilas o termófilas. Las criófilas son las que soportan temperaturas muy bajas, ¿no? Y las termófilas, las que soportan temperaturas muy altas. Estas termófilas pueden ser un problema. Si una bacteria termófila se cola en tu carne, se cola pues en tus alimentos, así tú lo calientes, lo pongas en tu sartén, si es una termófila, no se va a morir, no le vas a hacer daño. Ahora, para tu buena suerte, las termófilas no están pues en el ambiente normal, ¿no? Estas termófilas habitan cerca a los volcanes, cerca pues a las zonas profundas del mar. No están pues en el ambiente normal. Si no, estaríamos frente a otra pandemia, ¿no? Pero pues no, las termófilas no les gusta pues contaminar o molestar a otros organismos. Viven por sí mismas. Por otro lado, tenemos a los animales algunas regulaciones, como es la regulación de los endotermos y ecotermos. Esta sí la vas a notar, esta sí, porque tú necesitas conocer esto, sí o sí. Anotas, ¿no? Copias. La regulación térmica en los animales puede clasificarse como animales endotermos y animales ectotermos. Los endotermos, nos dice aquí, tienen un regulador interno, o sea, su propio organismo va a buscar regularse frente a la temperatura, ya sea una temperatura alta o una temperatura baja. Entre ellos tenemos a los homeotermos y los heterotermos. Los homeotermos dicen que tienen una temperatura siempre constante. ¿Para eso qué se busca? Para eso se busca la homeostasis. ¿Recuerdas tú cuando hablamos de homeostasis, que era el equilibrio corporal? Ya. Los animales homeotermos, como las aves y mamíferos, o sea, tú entras en esta clasificación, pues regulan su temperatura. Cuando tú tienes frío, ¿qué pasa? Tus poros de tu piel se cierran para evitar la pérdida de calor. De ahí que tengas esa denominada piel de gallina, le dicen algunos. Cuando tienes mucho calor, ¿qué pasa? Por homeostasis, tu cuerpo empieza a sudar, de tal manera que baja la temperatura. Eso pues te conlleva que seas un animal homeotermo, porque constantemente tu temperatura se mantiene igual por medio de los mecanismos de homeostasis, que ya hemos hablado y hablaremos repetidas veces cuando sea necesario. En las aves sucede igual. Las aves también tienen sus mecanismos para regular la temperatura. Por otra parte, en los animales heterotermos, estos animales, pues, si bien es cierto, pueden usar sus mecanismos homeotermos, deciden usar lo que son periodos largos de invernación. De seguro tú sabes que, pues, los osos, cuando llega el invierno, los osos gris, los pardos, en la zona, pues, de los polos, de las tundras, frente al invierno, no se quedan en el invierno, ¿no? Buscan una cuevita, una zona y se ponen a dormir. ¿Por qué?
porque entra en un periodo de invernación, de tal manera que en ese periodo no van a pues perder calor, ¿no? Para llegar a ese periodo de invernación, ¿qué hacen los ositos? Los ositos pues acumulan una grasa, ¿no? Durante todo el verano se ponen a comer, 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 y comer, para luego en invierno ponerse a dormir. ¿Sí, sí? Ahora, ¿te imaginas tener la vida de un oso? En el verano moverte y en todo el otoño dormir. Sería feo, ¿no? Tendrías la mitad de tu vida durmiendo. Por otra parte, están los animales ectotermos. Los ectotermos tienen un problemita, y es que pues no pueden regular su temperatura. Depende mucho de pues la temperatura del ambiente. Por eso es que se les llama animales poliquiotermos. ¿Quiénes encontramos en los poliquiotermos? Están los peces, los anfibios y los reptiles. Específicamente los anfibios y reptiles se les denomina animales de sangre fría. ¿Por qué de sangre fría, profesor? Justamente porque no pueden regular su temperatura. Un anfibio, un reptil, no suda. Un pez no suda. Por lo tanto, si hace calor, se morirá, posiblemente, ¿no? Si es que no está adaptado al calor. Si es que hace mucho frío y no está adaptado al frío, se morirá. Porque pues no tiene la capacidad de regular su temperatura. ¿Sabes lo que puede hacer, por ejemplo, un cocodrilo? Un cocodrilo cuando siente que hay mucho calor, lo que hace es meterse al agua para de esa manera poder regular su temperatura, porque no puede sudar. Y cuando ya empieza a hacer mucho frío, ¿qué hace el cocodrilo? Sale del agua, ¿no? Y toma pues un poco del baño de luz. Lo mismo pasa con los anfibios, ¿no? Los anfibios también regulan su temperatura de esa manera. Entonces, para finalizar, por resumir esta zona, si el animal puede sudar, cerrar sus poros como mecanismo para regular su temperatura, le llamaremos de sangre caliente o endotermo. Caso contrario, si el animal no puede regular su temperatura por sí mismo, sino que depende del ambiente, depende de su clima, para poder tener una temperatura adecuada, será un animal de sangre fría, al cual le denominaremos ectotermo. Como siempre le digo a mis estudiantes de biología, biología es un curso con mucho contenido, con muchas palabras, entonces constantemente hay que repasar. Si tú vas sacando tu cuenta, ya tenemos un montón de palabritas para tu examen bimestral. Tenemos palabras como lo que es evolución, palabras de lo que es las características de los seres vivos, palabras ahora en lo que es la ecología, palabras de la termorregulación animal. Hay un montón de conceptos. Así que te recuerdo que debes estar constantemente repasando un poco tus apuntes de biología, ¿no? Para que en tu examen no te agarre desprevenido. Próxima clase abrimos con quizzes, ¿eh? Antes que me olvide, próxima clase abrimos con quizzes. Ni bien empezamos, arrancamos con un quiz. Entonces, tener en consideración ello. Bien, asumo que ya lo tienes listo, así que me voy a la siguiente cuestión. El ritmo circadiano. El ritmo circadiano, pues, son, como señala aquí, las variaciones de carácter fisiológico vinculado a los cambios de la luz. Como ya te dije, la luz no solamente es importante para darte energía, sino que también es importante para definir los comportamientos de los organismos. Va a definir, como hemos señalado, los que son los estados de vigilia, en qué momento duermes, en qué momento despiertas. Tus estados de atención también son determinados por la luz y justamente por el propio ritmo circadiano. Un ejemplo clásico de lo que es el ritmo circadiano es tu gallito, ¿no? Tu gallito, pues, tiene un reloj biológico, que justamente es el ritmo circadiano, que de acuerdo a los niveles de luminosidad se va a poner a cantar, ¿no? Tu gallito cantará a las 6 de la madrugada, cuando empieza, pues, a caer el alba, justamente porque su ritmo circadiano, su reloj biológico, se lo indica, ¿no? Aunque algunos otros gallos cantan a cualquier hora, es otro punto, pero mayormente pues, los gallitos cantan en la madrugada, a las 6, a las 5:30, al caer el alba. Si tienes un gallito, podrás verificar ese dato.
Si no, pues ahora escucho alguna suelta. Como comentario nada más extra, en nuestra zona, alrededor de las 3 de la madrugada, cantan gallitos, ¿ok? Si te has percatado a esa hora pues los gallitos se ponen a cantar. Y es un poco tétrico, ¿no? Cuando llegas a las 3 de la madrugada por algún motivo, canta un gallito, luego canta otro, luego canta otro. Y si estás solo en tu casa, a oscuras, pareciera escenario de una película de terror, ¿no? Cosas que pasan. Me acuerdo, la primera vez que llegué a las 3 de la madrugada me asusté un poco, ¿no? ¿Por qué cantan esto a veces a esta hora, Dios mío? ¿Por qué? Luego me di cuenta que era normal. Pero la primera vez te choca. Te choca. Bien, espero lo que yo tenga anotado. Vamos con la siguiente zona. Más que todo es un grafiquito. Esto es un grafiquito. En este gráfico podemos ver el ritmo circadiano o el reloj biológico de los seres humanos. Este es un estándar, un estándar. Según este ritmo circadiano, pues nuestro estado de vigilia, nuestro estado de sueño, más bien, comenzamos a la medianoche. Ahí tú ya se supone que tú estás durmiendo. Según esto, pues a las 2 de la madrugada, tu cuerpo está en un sueño profundo, ¿no? Una hora ideal para que tu cuerpo entre en total relajación. A las 4:30 de la mañana, según el ritmo circadiano normal, pues tu temperatura corporal tiene un tope mínimo. A las 6 de la madrugada empieza a detenerse la secreción de melatonina y por lo tanto tu cuerpo de cierta manera empieza a despertarse. 6:45 a 7:30, tu intestino empieza también a despertar, ¿no? Empieza pues a volver en sí. Después de esto, pues a las 8:30, 9, dice que aumenta la secreción de testosterona y es una buena época o un buen momento para el deporte, ¿no? Más o menos a esta hora sería lo indicado en iniciar tus clases de educación física. O, si fuera el caso, iniciar tus momentos en el gimnasio. Luego, a las 10 de la mañana, según el ritmo circadiano, es donde tu estado de alerta es el mejor, ¿no? A las 10 de la mañana tus sentidos ya están a tope, a full, a full. Mediodía continúas a full, hasta las 2:30 todos tus sentidos están prístinos, 100% bien. De ahí, a pesar de que las horas van pasando, tu reacción es un poco más lenta, ¿no? Ya 3:30, 4 de la tarde, ya tu razonamiento como que se lentejea un poco. Es por eso que nosotros estudiamos ¿en qué horas? Justamente en este periodo. En este periodo donde tu mente está más despierta, tu mente está más enfocada, más atenta. Ahora, si fueras tú una tarde, ya te jugaría esto en contra, ¿no? Pero por lo pronto, vamos continuando este ritmo circadiano. A las 5 de la tarde, dice que es el mejor funcionamiento de tu corazón. A las 6, la tensión arterial aumenta un poco más. A las 7, tu temperatura corporal alcanza un tope máximo. Y a las 9, más o menos, tu cuerpo empieza a secretar melatonina. Por lo cual, ya te da un poco de sueño a esa hora, ¿no? Y a las 10:30 aproximadamente, tus movimientos intestinales empiezan a detenerse, ¿no? La digestión ya empieza a cerrar el día. Y ya deberías estar dormido en este tramo. Si tú duermes pues tus 8 horas reglamentarias, siguiendo pues tu ritmo circadiano, estarás todo tranquilo. Pero si tú no duermes tus 8 horas, por algún motivo te acuestas a las 3 de la madrugada, a las 2, pues tu ritmo circadiano se desordena. Y entonces tu estado de alerta ya no será el mismo, ¿no? Tu estado pues de atención ya no será el mismo. Tendrás una distrofia en ese ritmo circadiano. Entonces yo asumo que tú si duermes tus 8 horas, te acuestas a las 10 de la noche y demás. Algo que acotar aquí es que ¿por qué antes pues la gente dormía temprano? Si tú sabes las historias de tus abuelitos o tatarabuelitos, pues
ellos dormían a las 6, a las 7, y a esa hora tenían mucho sueño. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la luz artificial que tú tienes. Lamentablemente, la presencia de luz artificial va a evitar de que se produzca melatonina. La melatonina empieza a producirse cuando tu organismo detecta niveles bajos de luminosidad. Cuando empieza a detectar niveles altos, no se produce. Es por eso que, pues, si tú estás maratoneando tu película en Netflix, estás ahí con tu luz prendida, 10 de la noche no tienes sueño, 11 no tienes sueño, medianoche no tienes sueño. ¿Por qué? Porque tu cerebro interpreta de que como hay luz, debe ser de día. Tu cerebro no ve que es de noche, no, no. Como ve que hay luz alrededor tuyo, siente, debe ser de día, entonces todavía hay que producir melatonina. Y cuando tú apagas tu televisión, apagas tus luces, ahí el cerebro dice, ah, no, aguanta, ya está oscuro, hay que producir melatonina. Y ahí empiezas a dormir, ¿no? A dormir. Es por eso que no se recomienda que te vayas a dormir con la televisión prendida, porque tu cerebro va a pensar, ajá, acá hay una fuente de luz, debe ser todavía de día. Y es por eso que no te duermes. Ya lo conoces, ¿no? Entonces tampoco es saludable que te vayas a dormir con tu celular en la mano, ¿no? A ver, vamos a chatear. No, porque no te vas a dormir por la luz de tu celular. Dicho esto, continuamos, continuamos. Fotoperiodicidad. ¿Esto lo notas? No, esto no, solamente sígueme la línea. No lo notas, no lo copies. La fotoperiodicidad, lo dice, es el control de procesos fisiológicos debido a la duración del día, ¿no? Esto va a establecer, como se señaló, las etapas de florecimiento, de polinización, entre otras cositas más. Luego tenemos adaptaciones de animales. Esto sí lo notas, esto sí, sí lo vas a notar. Sí lo vas a copiar. Ahí está, se copia. Los animales, pues, se han adaptado de formas especiales, ¿no? Algunos tienen lo que se llama el ocultamiento. El ocultamiento es cuando un animalito o un organismo se asemeja a su entorno. Por ejemplo, en la imagen hay un insecto. Sí, sí, hay un insecto. Esto que está aquí, delimitado por los corazoncitos, es un insecto. Se le llama el insecto hoja. Ese insecto hoja, pues, se caracteriza porque se está ocultando. Luego está el insecto, ¿no? Ahí está. Entonces, el insecto hoja tiene lo que es ocultamiento. ¿Y para qué se oculta, profesor? Bueno, se oculta, pues, para evitar ser comido, ¿no? Para que las aves no lo vean y, pues, no se lo almuercen. O capa los anfibios. Otros animales, en cambio, no buscan ocultarse, sino más bien buscan destacar, como por ejemplo la rana dardo dorado. La rana dardo dorado va a buscar destacar del entorno. ¿Para qué? Para indicarle que es tóxico. Los animales que tienen un color muy llamativo en el entorno animal, más que todos los reptiles y anfibios, si tienen un color muy chillón, muy chillón, haz de cuenta que es tóxico. Si tú algún día, pues, vas a la selva que es verde y marrón, y de repente, pues, ves un animalito, ¿no? Y es muy chillón su color, es amarillo o es azul, ni se te ocurra tocar ese animal, ¿eh? Porque ese animal sería tóxico. Los animales que destacan mucho de su entorno generalmente son tóxicos, ¿ok? Son tóxicos, son peligrosos, son venenosos. No lo toques. Míralo de lejitos, pero no lo toques. Te puede enfermar, te puede matar. Nada de que, qué bonita rana, la toco. No lo toques, ¿ok? Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? ¿Ves una ranita azul? No la toques, puede ser tóxica. ¿Ves una salamandra amarilla? No la toques. Ok, si es de un color chillón, te estoy diciendo que no lo toques, ¿eh? De ahí no quiero ver en las noticias. Joven muere por tocar una rana en la selva. No hizo caso a los consejos de su profesor. No quiero ver esos reportajes, ¿eh? Entonces, recuerda, si el color es muy chillón, es porque está siendo visible para decirte que es tóxico. Bien.
Asumo que ya lo copiaste. El dibujito no es, es opcional. No, no te vas a matar dibujando, es opcional. Vamos ahora a lo que es el mimetismo. El mimetismo ya no es ocultarse ni tampoco destacar, sino más bien es engañar. ¿Lo anotas? Yo te digo yo que sí, 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 también lo anotas, también lo copias. El mimetismo, como dice aquí el cuadrito, nuestro mapa, es cuando un animal se asemeja a otro de su entorno, ¿ok? Entonces, un animal va a buscar parecerse a otro. ¿Por qué? ¿Porque le gusta? ¿Porque es un influencer el animalito? ¿Es un Instagramer? No, no, no. El animal va a buscar parecerse a otro por motivos de supervivencia. Por ejemplo, si el mimetismo es del tipo batesiano, un animal inofensivo va a buscar parecerse a un animal peligroso. Por ejemplo, aquí lo que está en la serpiente de coral, que ya vas viendo que es un color muy chillón, es altamente venenosa. Mientras que la coral falsa que está atrás es una serpiente no venenosa. No todas las serpientes tienen veneno. Algunas tienen, otras no. En este caso, la coral verdadera, que se le llama esta serpiente, pues es venenosa, pero la coral falsa no. En esta ocasión, la coral falsa está buscando parecerse a la coral verdadera. Este es un ejemplo de mimetismo batesiano. Otro mimetismo es el mimetismo mulleriano. El mulleriano es cuando se imita la coloración de la especie, también por un motivo de, pues, despistar al depredador. Otro, un poquito más bravo, es el mimetismo auditivo. Algunos animales van a imitar el sonido capaz de un depredador, ¿no? De tal manera que espantan a alguien que quiera comérselo. Y el último es el mimetismo olfatorio, donde pues el animal ya no va a buscar verse como otro animal, tampoco sonar como otro, sino más bien va a buscar oler como un animal peligroso quizás, ¿no? Entonces quizás la presa, para evitar ser cazado, se empapa pues del olor de sus, te digo, de sus captores, de sus depredadores, y así evita pues ser atrapado al morsal. Entonces hay cuatro mimetismos: batesiano, mulleriano, auditivo y olfatorio. En el caso de la mariposa que está viendo en la imagen, será un ejemplo de mimetismo mulleriano, ¿no? Ves que la mariposa monarca, una mariposa que tiene una historia muy peculiar, pues es buscada o asemejada por la mariposa virrey, que es la que está al costado, que se parece, pero no es igual, porque es más chiquitita, más que todo, más pequeñita. Bien, termina de anotar, y en breve pasamos a los siguientes conceptos. ¿Nos alcanzará tiempo para hacer el libro? No lo sé, ojalá que sea. 10 minutos, tan rápido se va la hora con ustedes. Bien, como reforzando, bueno, comentario un poco triste, acabo de pues verificar el chat del colegio, se me acaba de informar que pues uno de los familiares de mi sibling
acaba de pues fallecer víctima de la crisis COVID. Así que pues les pido la conversación a ustedes, muchachos, del tema de Miss Arlene. Ojalá se esté recuperando la próxima semana. Pero por lo pronto tenemos una pérdida en la familia de Miss Arlene. Bueno. Cuídense mucho del virus, chicos, ¿eh? No se expongan necesariamente. Si no tienen que salir, no salgan. Igual a sus familiares. Cuando salgan sus familiares de casa, papá, mamá, asegúrate que salgan pues con sus mascarillas, con su protector facial, con su alcohol en gel, para que no se infecten con esta pandemia. Ya. Seguimos. Libro, al fin llegamos al libro. Vas por tu librito, sí, vas por tu librito. Capítulo 3, vamos a hacer capítulo 3, vamos a avanzar a grandes rasgos. ¿Se podrá acabar en 8 minutos? Ojalá que sí. 9 minutos, vamos a intentar. El capítulo 3 de biología, titulado Ecología, obviamente, pues nos recuerda un poco lo que es en la etimología, o sea, los significados de la palabra, nos señala algunos términos importantes del hábitat, del nicho ecológico, lo cual ya hemos comentado en teoría la semana pasada. Nos recuerda también lo que es población, comunidad. Asimismo, nos habla sobre la importancia de la ecología. Los ecosistemas también nos señala. Antes de ir a la siguiente parte, pregunta rápida, por segunda vez, no en la clase, pero sí en el capítulo. Padre de la ecología, nombre. Ernest Haeckel. Muy bien. Ernest Haeckel, ¿no? Es el primero que pues enuncia sobre la ecología. Bien. Ahora, aquí también el libro nos recuerda los factores abióticos, o sea, el biotopo. Recuerda, biotopo, factor abiótico, biotopo. Y aquí pues nos comenta acerca de los horizontes, ¿no? Los horizontes que hemos hablado hace un momento, horizonte O, horizonte A, B y C. No incluye al D, pero el D, recordar que pues justamente viene a ser la roca madre. También nos habla de la hidrosfera, nos también comenta acerca de las plantas hidrófilas. Esto subrayalo por si acaso, me es importante que lo tengas por lo menos aquí subrayado. Subraya plantas hidrófilas, mesófilas y xerófilas. Es importante señalar esta parte. Tan, subrayen rápidamente. Ahora ahorita a la zona de preguntas, que es lo que más me interesa por hoy. 6 minutos, vamos a hacer el milagro. Bien, subrayando, seguimos aquí el camino. Aquí nos habla de la importancia de la luz, para hablar de lo que hemos comentado, sabemos que pues tiene influencia en tu ritmo de vida, tu ritmo circadiano, la floración, etc. La temperatura también importante, ¿no? También importante, sabemos que hay animales homeotermos, poliquiotermos, endotermos, ectotermos, que hemos comentado, ¿no? Luego aquí nos habla de la atmósfera, dato nuevo, eso sí lo tenemos que comentar porque no lo hemos dicho en la parte teórica. En la atmósfera hablamos de los gases, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente tenemos nosotros? Principal, nitrógeno y oxígeno. Esto de aquí, por favor, subráyalo porque es importante, ¿no? Debes siempre recordar que en la atmósfera hay nitrógeno y hay oxígeno. El nitrógeno está en un 78%, el oxígeno en un 21%. O sea, mayoritariamente el aire que tú respiras, ¿qué es? Nitrógeno y oxígeno. Oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno tiene una importancia no tanto en el aire, sino más bien una importancia cuando está como nutriente en la tierra. Y el oxígeno sí es importante porque lo usamos para respirar.
Otros componentes en menor cantidad en la atmósfera vienen a ser el dióxido de carbono, el vapor de agua y otros gases, que vienen en menor porcentaje. Pero lo más abundante es nitrógeno y oxígeno. Bien, dicho esto, vamos a la siguiente zona. Vamos al número de aquí. Y aquí nos señala. Señala a qué unidad básica de la ecología corresponden las siguientes imágenes. Aquí, como tú puedes apreciar, hay unos bonitos chimpancés. Los amigos chimpancés son tres. Si son tres, tenemos varios individuos. En la ecología, conjunto de varios individuos es una... Población. Muy bien. Correcto. Voy a montar. Población. Vamos a ver el siguiente. Tenemos aquí varias poblaciones. Comunidad. Ahí está. Profesor, en el libro esas imágenes están en comunidad y por eso de ahí me equivoco. Están dos comunidad. Ahora tenemos comunidad. Varias especies, ¿no? Varias especies, comunidad. Siguiente, nos dice aquí, son factores abióticos. Ya hemos estudiado muchos hoy día. Lánzate algunos. Lo que está en tu cuadro anotado. ¿El pez dorado? No. Factores abióticos. Temperatura, va uno. Luz. Temperatura, luz. El relieve, ya está, el relieve. Agua. El relieve, el agua, ahí está, el agua. El aire, ahí está, el aire. El suelo. La temperatura. El suelo, la temperatura ya está ahí, muy bien, valió también. El aire, el suelo, el clima. Clima. ¿Alguno más que podríamos meter acá? Relieve, luz, clima, suelo. ¿Qué nos podría faltar? O ya estaría. A ver, vamos a ver. Ya está, profesor. Ya está, entonces ya lo dejamos ahí. Pues entonces, ahí queda. Solamente con eso. Luego tenemos el cono de lectura. Qué brava esta lectura. Un minuto. A ver. No, terminamos. La siguiente clase abrimos con quizzes y pues arrancamos con las preguntas dirigidas, ¿ya? La siguiente clase lo seguimos. Hasta aquí llegamos por hoy, muchachos. ¿No te dejas tarea? ¿No dejas tarea? No hay tarea. Profesor, le tenemos que enviar lo que hemos copiado, ¿no? Sí, sus apuntes envían y ahora estoy pensando si les dejo un videito o no. Vamos a pensar, ¿ya? No, profesor, no sea malo. Ni de los que tenemos que hacer por el Día de la Madre, profesor. Me vamos a confundir, no puede ser. Tiene razón. Sí, profesor. Ya ve. Para que vaya el Día de la Madre, no hay videito. Ya ve, ahí está. No convence. Solo porque es mi vocalista principal junto con Juanita. Le voy a dar la razón a esta. Sí. Entonces, hasta aquí llegamos, chicos, con nuestro tema de ecología. Ya nos vemos el día de mañana. Todo el cuaderno también le tenemos que enviar. Sí, más que todo lo del cuaderno. Lo que vas a apuntar en el cuaderno, sabes, que nos apunte, le tomas fotito y le envías por el chat o por Cubicol. Sin más, nos vemos. Que tengas un bonito almuerzo y recuerda, pues, chao. No salir de la calle en forma necesaria. Chao.